además de la lluvia, fue un guardia, un policía que se hizo viral, que se encuentra afuera del ayuntamiento de Mazatlán resguardando las instalaciones. Entonces un grupo de jóvenes se quiso resguardar debajo del ayuntamiento de Mazatlán. ¿Y qué les dijo el guardia de seguridad? Váyanse de aquí. El ayuntamiento no es para resguardar gente. ¿Cómo la ve usted con el policía de Mazatlán? Vamos con Enrique Chan, tú tienes todos los detalles de esta historia y también la reacción del alcalde Edgar González Atarain por el mal comportamiento de este policía. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Te saludo a ti y al auditorio de Luz Noticias. Pues sí, como bien lo comentas, el guardia de Palacio Municipal, que le negó permanecer en resguardo de la lluvia del pasado jueves a un grupo de jóvenes, ya fue removido de sus funciones en el inmueble y fue referido a otras obligaciones como castigo, afirmó Edgar González Atarain. El presidente municipal reiteró que cualquier funcionario como servidor público tiene la obligación de atender cualquier necesidad de la ciudadanía, en este caso, de por lo menos permitir que los jóvenes se resguardaran de las lluvias para evitar algún riesgo a su integridad. González Atarain manifestó que tras conocerse el caso, de inmediato el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán tomó acciones y se inició un proceso en la Oficina de Asuntos Internos de la Corporación que permitan conocer el motivo de la situación al negárseles permanecer en los portales del ayuntamiento a los muchachos. Escuchemos lo que comentaba el alcalde. No, ya los movieron, se movió el guardia, que obviamente lo mueven, lo colocan en otro lugar donde no tenga interacción con tanta gente, y el asunto es que se le haga un procedimiento a través de lo que es la unidad de asuntos internos, se lleva un procedimiento porque pues están los testimonios, que son los videos, y que además fue indebida su actuación, porque son servidores públicos también y están para servir, para ayudar, para colaborar. El presidente de Mazatlán comentó que incluso en muchas ocasiones los guardias que están en el ayuntamiento deben dar de la mejor manera posible la información que se requiera y salvaguardar a alguna persona que se encuentre en apuros con muchas acciones positivas en el pasado y que ahora esto viene a manchar lo que se había venido haciendo. Instó a todos los funcionarios municipales y miembros de las corporaciones a hacer valer los conocimientos que se les han dado en diversas capacitaciones para que se respeten los derechos humanos de todo aquel que requiera una atención. Esto, bueno, pues se da en el marco de que pues el pasado día viernes, horas después de lo acontecido en la red social TikTok, se ventiló un video donde mostraba a tres jóvenes que estaban, que eran corridos con un lenguaje altisonante tras haberse resguardado en los portales del ayuntamiento de Mazatlán, esto por las lluvias del pasado jueves, donde, bueno, los policías pues los corrieron y pues les negaron inclusive alguna posibilidad de ser pues socorridos y acercados a sus domicilios. Es la información, José. Sí, lamentable comportamiento de este policía municipal del ayuntamiento de Mazatlán. Pues entonces, ¿para qué es el ayuntamiento? ¿Para tenerlo de adorno? Entonces, si estaban ahí nada más refugiándose de la lluvia estos jóvenes y el policía los estaba corriendo que no se podía refugiar, ¿lo van a dar de baja? Preguntarte, Enrique, ¿cuál va a ser? ¿O nada más lo van a remover del lugar? A raíz de esto se inicia obviamente una investigación. Sí se va a determinar por parte de la Oficina de Asuntos Internos cuál va a ser ahora sí que la sanción, el castigo que va a meritar este guardia de pues del ayuntamiento. Sin embargo, por el momento ha sido removido a un lugar donde pues no tenga contacto con otra parte de la ciudadanía y pues esto va a determinarse por parte de quien pues ahora sí que corresponde en esta Oficina de Asuntos Internos. Bueno, gracias por el reporte, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve el comportamiento de este policía corriendo gente que solamente se quiere resguardar de la lluvia? Un techo, estaban buscando un techo. ¿Y qué es lo que dice la gente? Bueno, un lugar público, el ayuntamiento nos puede resguardar. Pues, ¿qué cree? No, el ayuntamiento no resguarda, dice el policía. Y con malas palabras y con una prepotencia y una arbitrariedad, los corre. ¿Cómo la ve usted? A ver, mándenos un WhatsApp. ¿Qué opina sobre este comportamiento del policía de Mazatlán? Al 6671-6040-69.